15 horas, 5 minutos, tenemos en estos momentos 16 grados, ya veis que tenemos más nubosidad de la que yo pensaba en un principio, de hecho cada vez está yendo esta en aumento, temperatura de 16 grados como digo, así que difícilmente alcanzaremos los 20. Parece que debe ser que hay un cambio de patrón meteorológico, nos va a recibir o vamos a recibir la borrasca Justine, ya veremos qué efectos tiene por esta zona. No parece ser que por esta zona vaya a tener demasiada incidencia. Quizás en forma de viento, más que de precipitación. Pero el caso es que el día de hoy tenemos temperaturas que siguen siendo suaves, pero que se quedarán más cortitas del pronóstico que di ayer en un principio. Horas 32 minutos, ya veis que por la Rioja Baja me encuentro llegando a la zona de Calahorra por la AP68, pues que tenemos los cielos bastante más abiertos y una temperatura que me marca ahora mismo el coche de 20 grados. Me marca 20 grados, yo creo que estaremos alrededor de 19, con lo cual hay diferencia entre la zona en la que yo vivo y ahora de la Rioja Baja, tanto los cielos que ya veis que están mucho más abiertos, como las temperaturas que aquí son considerablemente más altas. Pues estoy pasando ahora mismo por Alcanadre cuando son las 18 horas 14 minutos, está atardeciendo en estos momentos, tenemos 16 grados de temperatura. Lo más destacado de cara a las próximas horas, además del aumento de nubosidad que ya se está produciendo, lo que tendremos serán fuertes vientos. AEMET ha activado aviso amarillo a partir de las 0 horas de esta próxima madrugada y precipitaciones más bien se esperan escasas y también de madrugada. Veremos a ver qué es lo que termina sucediendo finalmente, pero la borrasca Justine, que es la que nos va a afectar, lo va a hacer en forma de fuertes vientos. Ya veis qué espectáculo tenemos al fondo de la imagen, ¿eh? Candilazo, precioso atardecer, el que tenemos ahora mismo desde Alcanadre. Pues de momento, viento en calma, la situación va a cambiar a lo largo de esta madrugada. Ya os recuerdo que a las 12 de esta noche, de esta madrugada, entramos en aviso amarillo por fuertes vientos con rachas que seguramente puedan llegar hasta 80 km por hora según las agencias. Bien, tenemos también luna llena, con lo cual va a ser mucho más fácil ver cómo se va aproximando esa borrasca o ese frente, que a lo mejor tenemos línea de turbonada o frente de racha en ciernes. No se descartan chubascos tormentosos y tal, como se puede ver por el Renalar. Os lo pongo aquí para que lo podáis ver bien. Ya está entrando por Galicia y es posible que durante las 4 o 5 de la mañana, de 3 a 5 de la mañana, llegue a esta ubicación. Así que vamos a estar muy atentos a través de las webcam, como podéis observar, con la visión infrarroja lo vamos a ver todo de maravilla, y si se produce aparato eléctrico hacia el oeste, a muchos kilómetros en la distancia. Yo he visto tormentas de aquí que estaban más allá de 200 o 250 kilómetros hacia el oeste, se pueden ver las tormentas, los fusileros provocados por los rayos. Dicho esto, esto ya será para el siguiente vídeo que corresponderá para el día de mañana, pues vamos a hacer un seguimiento especial esta noche de la borrasca Justine. Hoy hemos tenido una jornada que se han quedado las temperaturas frescas, han sido suaves, pero más frescas me refiero con que no han superado las expectativas o no han llegado a los valores que se pronosticaba por las agencias de meteorología, pero hemos tenido una jornada suave. Por la Rioja Baja ya habéis visto que las temperaturas eran más altas y luego, según iba transcurriendo la jornada, iba entrando esa nubosidad media y alta que nos ha dejado imágenes de un candilazo precioso. Como os digo, el viento ahora mismo está en calma y esto ya es el pronóstico para mañana. ¿Qué es lo que esperamos de cara a mañana? De cara a mañana lo que esperamos ya esta madrugada, a partir de las 3-4 de la mañana empieza a soplar el viento de manera fuerte, muy fuerte. Yo no descarto para nada, la probabilidad dicen que es baja, pero yo no descarto para nada que ocurra como en la última borrasca Ernesto, que lo que ocurrió fue que
Tuvimos una línea turbonada que atravesó todo el nordeste de la península. Ya os digo, ya habéis visto cómo está la situación ahora mismo entrando el frente por Galicia. Creo que es bastante probable que tengamos chubascos tormentosos por esta ubicación a lo largo de la madrugada. ¿Y el resto de la jornada qué va a pasar? Pues bueno, se sucederán los chubascos. Hacia mediodía habrá también un empeoramiento del viento, un empeoramiento, perdón, del tiempo, donde el viento va a ser protagonista durante casi todo el día. Rachas fuertes de madrugada, luego quizás un poco de calma y hacia la 1 de mediodía de 1 a 3, otra vez de nuevo empeoramiento y con descenso de las temperaturas. Chubascos, que en un principio yo había dicho que no serían gran cosa, cuidado porque pueden dejar bastante cantidad. Cuando digo bastante cantidad, quizás nos aproximemos a los 5 litros por metro cuadrado en esta ubicación, que no sería nada desdeñable, o por encima, si tenemos algún chubasco tormentoso que nos afecte, quizás sea más. Así que, resumiendo, chubascos tormentosos o línea de inestabilidad a lo largo de la próxima madrugada, vientos muy fuertes y descenso de las temperaturas para el día de mañana.